elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Buenos días y bienvenidos una vez más aquí a la Casa de Café Caliente. Iniciamos el programa dándole gracias a Papá Dios, así que le invitamos a que ahí donde usted esté, incline su rostro. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por un nuevo día más de vida, porque nos permites estar aquí en la Casa de Café Caliente, por el aire que respiramos, Señor Jesús, por cada una de tus bendiciones. Te pedimos, Padre, que en este día proteja a todas aquellas personas que están en la calle sin un bocado en su boca, Señor. Que nos permitas cambiar y renovarnos día con día, Padre Celestial. Te pedimos perdón si en algún momento hemos cometido algo que te desagrade, Señor Jesús. Y que día con día podamos crecer y crecer más, Padre Celestial. Ayúdanos a entender que todo lo que pasa, Señor Jesús, es por un propósito. Y te damos gracias, Padre Celestial, por tu infinita bondad. Todo eso te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Y bueno, buenos días, bienvenidas. Arrancamos Café Caliente, emocionados, contentos, alegres, dándole la invitación a usted de que ya tome su café, su taza de café caliente, ya sea negro, ya sea con azúcar, ya sea con café, como a usted más le guste. Bienvenidos aquí a la Casa de Café Caliente y obviamente, por favor, le hacemos la petición diaria, día con día, de que usted pueda tomar las medidas de precaución adecuadas para evitar el contagio del COVID-19. Buenos días, ¿cómo están, chicos, el día de hoy? Así es, Irsi, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias, equipo, por hacer posible que Café Caliente estemos al aire. Gracias a ustedes que nos están sintonizando en este día. Gracias por compartir este ombliguito de semana bonito, rico. Vamos a tener diferente información para usted, diferente entretenimiento también y muchísimo sabor para que usted pues pueda estar muy contento en su casa, consentidos con nosotros aquí en Café Caliente. Gracias por abrirnos las puertas de ese hogar un día más. Y a quienes nos están viendo por Facebook Live también, muchísimas gracias por sintonizarnos. De mi parte, pues les mando un gran abrazo, una gran bienvenida y gracias en este día por estar aquí y espero que disfruten muchísimo pues el programa de Café Caliente. Muy buenos días. ¡Buenos días, Honduras! Sean bienvenidos nuevamente a Café Caliente, por supuesto. Yo estoy más que contento y como siempre les digo, ni tan viernes ni tan lunes, hoy es miércoles, otro motivo para estar feliz y por supuesto ponerse a bailar junto a nosotros en Café Caliente porque le traemos mucha diversión y información, información. Disculpen, chicas, ahí que vengo alegre, vengo brotado de esa alegría que todos los días traigo para ustedes y que se contagian, ¿verdad? Sí, mire, ya se está riendo. Feliz, es que ese es el feeling del show de Café Caliente, que usted se pueda reír junto a nosotros, por supuesto. Darle la bienvenida a ustedes y si está desayunando, si acaba de levantar, muy buen provecho. Déjenme contarles que hoy tenemos una agenda preparada para usted definitivamente muy importante y es que estaremos conmemorando el Día Internacional del Niño Hospitalizado. Si usted no lo había escuchado, usted, le hago la invitación desde ya que se quede con nosotros para que pueda conocer algunos tips y por qué se celebra este día, la importancia de este día. Y también hoy está cumpliendo años un gran cantante de la música de jazz. También les traigo música para que bailemos el día de hoy. Un topcito ahí preparado para que disfrute de este día tan importante que es el Día Internacional del Niño Hospitalizado, por así supuesto. Así es, aquí estamos brotados de alegría, ¿verdad, Luisito? Es correcto, Circe, me encanta que recalque esas palabras que le dan alegría a usted claro en casa, que por sí. supuesto. Ríase con nosotros, bote toda esa mala vibra. Mire, si usted se ríe, si usted pone a bailar, créame que aleja y repele todos los malos espíritus, todas las malas vibras. Usted así tiene es. Que estar siempre... Bueno, imagínense sí. que yo estoy feliz solo porque es miércoles, mitad de semana. Usted imagínese en casita. Me contagia día con día. Usted, mire, yo me levanto en las mañanas, cool, todo bien, relajada. Ya después Luis me dice, ¿vas a pasar por mí? Sí, claro, voy por vos en 5 minutos. Y viene con una alegría, con una emoción. Y yo así como que... Amargada, es que ustedes no me creen. Sí, sí, camina amargada. Oiganme. Esa es la verdad. Pero me da una risa cuando sube el bimbi. Mira, te traje esto, te traje lo otro. Y vos contestame el teléfono, ¿dónde no, está? No, yo le digo, te voy a llevar una sorpresa. Luis, es bastante Luisito. Energético. Es que la verdad, hay que aceptarlo, Luis. Vos tenés bastante energía y sí. muchísimo por dar. Entonces, bueno, no sé, no entiendo, comprendo a Circe de una cierta manera, porque en este caso, pues somos un equipo y al final del programa, pues, me toca compartir. Nadie se lo lleva. Entonces, es que yo soy como el niño de la entonces, casa. Miren, la mañana me cuida ella. Después de la mañana me
me cuida ella. Y así, solo le falta de Anita, que no se ha podido turnar, no ha tenido esa compañía de alegría junto a mí, por supuesto. Pero ella está preparada y lo que sí tiene son recetas deliciosas para usted y consentirnos, por supuesto, en la Casa de Café Caliente. Buenos días, Diana. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a ustedes que están ahí en casa. Bienvenidos a un nuevo Café Caliente, así es, con esa alegría y energía. Así como mis compañeros se les están transmitiendo desde muy temprano, ya estamos nosotros listos para llevarles a ustedes 2 horas de entretenimiento. Así como lo decía Luis, acá desde la cocina con deliciosas recetas. Claro que sí, vamos a preparar algo muy rico. Y hoy la consentí de Circe. Así que vamos a preparar un rico batido más adelante que usted no se puede perder, más que todo para aquellas personas que estamos como perdiendo la energía, que nos estamos sintiendo así como cansaditos, necesitamos un empujoncito y ¿por qué no? Lo podemos hacer desde nuestra cocina. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hoy tenemos un programa pues cargado de emociones. Cargado de emociones me refiero al tema principal. El Día Internacional, imagínense, del niño hospitalizado. ¿Cuántas madres en este momento, pues a pesar de la pandemia, siguen acompañando a sus niños porque durante meses han estado en una institución, han estado en un hospital porque o no saben cuál es el diagnóstico o están luchando contra una terrible enfermedad? Yo quiero enviar un saludo inmenso a la sala de niños con cáncer del Hospital Escuela. Una sala muy bonita, una sala bien cuidada, una sala llena de amor. Con solo ingresar se sabe de verdad que son niños bien cuidados y es de felicitar a las autoridades que están pendientes de que esta sala siga funcionando. Así como también la sala para los neonatos, los pequeñitos, los niños que tienen que cangurear, esos niños que son prematuros. Miren, a mí me tocó hace poco, hace unos meses, estar presente ahí y es doloroso. Fue doloroso porque yo iba para hacer una labor con un grupo de compañeras y fue terrible porque me tocó ver morir a un bebé. En ese momento, la verdad es que la vida te cambia. Mi Maximiliano todavía estaba pequeño, así que imagínense ustedes ver a esa madre llorando por su bebé, que desde que nació están ahí y tenían pues... cifradas esperanzas en que las cosas iban a salir bien y no pasó. Quiero felicitar a Fundación Angelitos. Ellos siempre dicen presente y hacen como propios a sus niños. Hay muchos voluntarios, voluntarias más que todo, que ni siquiera pueden tener hijos y se prestan para ir a cangurear a estos pequeños niños y que las mamás puedan terminar de recuperarse, ya sea de la cesárea, de tantas cosas. Así que usted que está en casa, si tiene alguna historia de algún conocido, algún familiar que esté luchando contra pues, alguna enfermedad en una de estas salas con su niño, que yo de verdad se me encoge el corazón con solo pensarlo, pues cuéntenos por medio de nuestras redes sociales y lo puede hacer al número de WhatsApp que ya está disponible. Dios no abandona, Dios jamás nos suelta de la mano, Él siempre está con nosotros y le da pues esas grandes pruebas y batallas a sus grandes guerreros. Es así como recordamos a esos niños que están luchando y también a sus padres. Ay, Dianita, me acaba de recordar pues la historia con mi hermana. Mi hermana tuvo gemelas preciosas, mis sobrinas bellas, y ellas también necesitaron cangurearse. Entonces ella agarraba una, yo agarraba la otra. Y era algo inexplicable realmente lo que uno siente, y es una sobrina, ¿verdad? A mí me imagino con un hijo, pero el amor que yo siento por mis sobrinas es increíble. Y cuando yo la tomaba en mi pechito, saber que estaba tan chiquita, ponerle en mi pecho y saber que dependía de mí, era algo realmente increíble. Así que si realmente todas las personas que están pasando por esta situación, pues les mandamos un abrazo, un beso, fuerza desde acá, y que papá Dios siempre tiene el control de todo, así que hay que tener paz y calma en nuestro corazón. Y como dato interesante, déjenme contarles también que para el día de hoy, como sabemos que estamos cruzando esta pandemia, que es un poco más difícil que los familiares puedan visitar a los niños que están hospitalizados, ya sea por cáncer, por tantas cosas que puedan haber pasado, la campaña es Lanza un Beso. Entonces, un besote para todos esos niños que están en el hospital luchando día a día. Y lo invitamos a ustedes, como decía Dianita, que nos escriban a nuestras redes sociales Café Caliente en Facebook y Café Caliente BTV en Instagram. Y nos puede enviar y lanzar un beso apoyando esta campaña del día de hoy, que por el distanciamiento social nos queda nada más que mandar un besote. A dar muchísimo cariño el día de hoy, a abrazar a esos niños bonitos en este día, a darles ese tierno, como les digo, son guerreros.
ellos están dándolo todo por el todo, son seres súper bellos. Yo quiero mandar especialmente también un saludo a una guerrera que hemos dado seguimiento con mi familia también, mi mamá seguramente, yo también, estamos muy orgullosas de vos y de Sofi. Estoy hablando de Ana Jens y Sofía, ambas son unas guerreras enormes, tenemos el gusto de conocerlas pues hace algunos años y en este momento pues, como lo mencionamos, el mundo te puede cambiar de un día para otro sin darte cuenta y ellas al pie de la letra están ahí luchando muchísimo y son unas guerreras, con mucho amor las dos. Yo les mando un besote enorme por todo lo que han logrado y seguirán logrando, y a todas las niñas y los niños que los acompañan también a ustedes. Así es, y entonces ¿qué Mariela? ¿Qué les parece, chicos? No olviden, antes de que nos movamos de acá, la campaña, nuevamente recordarles, lanza un beso. Láncelo, Luisito. Ya lancé tres. Un besote para todos esos niños que están en recuperación. Y hágalo usted. Nuevamente los invitamos a que nos pueda apoyar en esta campaña a nivel mundial por el COVID-19. Se está haciendo esta campaña de Lanza un Beso. Así que ustedes ya saben, pueden enviar sus fotos lanzando un beso. Si usted está ya, desde el hospital y nos está viendo. Ya pinche mando el besito. Ya se están... Para uniendo todos los a la niños, campaña. Obviamente. Quique también, para los niños también. Así que todos a lanzar besitos hoy en las redes sociales también, una llamada virtual, a dar muchísimo amor a esos valientes guerreros que están día con día pues haciéndole frente a alguna enfermedad o algún padecimiento. Así es, pero bueno, vamos a continuar con, por supuesto, Café Caliente, una agenda llena de información y vamos a conocer qué pasó un día como hoy en la historia. Ya estamos de regreso con más de Café Caliente acá desde la cocina para preparar nuestro delicioso batido del que les estaba hablando anteriormente. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido a Café Caliente, gracias por acompañarnos y recuerde que siempre los consentimos. Desde cualquier área de nuestra casa, el consentimiento grande va para ustedes. Así que vamos a comenzar a preparar el batido de hoy. Hoy vamos a hacer un batido de papaya, ya hemos preparado pues en reiteradas ocasiones, pero el de hoy viene cargado de energía. Nos vamos rápidamente con los ingredientes. Un pedacito de papaya, como el que ve acá usted. Vamos en un ratito a sacarle la carnita. Nos vamos acá más adelante. Tenemos 2 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada completa de mantequilla de maní y, por supuesto, la leche. En este caso estoy utilizando la leche de almendra. Usted puede utilizar la leche de su preferencia. Hay personas que son intolerantes a la proteína de la leche, entonces toman leche de soya o de cualquier otro tipo. Así que la que sea de su preferencia está bien. Este batido tiene muchas propiedades. Recordemos que pues la papaya ayuda al mejor funcionamiento de la flora intestinal. Así que si usted está teniendo problemas, pues es estítico, no se siente bien. Sabemos que estamos viviendo una época bien complicada, llena de mucho estrés, nos está generando estrés. Toda esta situación que estamos viviendo por la pandemia, debemos alimentarnos bien. ¿Para qué? Para aumentar las defensas, para que nuestro organismo funcione en armonía con el resto del cuerpo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a preparar nuestro batido de papaya de hoy, de papaya con mantequilla de maní, una fuente de energía por excelencia? Así que comenzamos sacando de la papaya la deliciosa carnita. Hay personas que no les gusta la papaya, no les parece, o sea, si les sirven un platito con los trocitos de papaya, aunque les pongan miel, no se la comen. Créanme, en mi familia tengo algunos por ahí que no les parece, pero esa es una manera muy buena de disfrazar la papaya. Es el caso, por ejemplo, de mi bebé. A mí me gusta que él pues intente con muchas de las frutas que le ayudan mucho a su organismo, pero no le gusta la textura. Entonces lo que hago es que le preparo con su lechita de soya, porque él es de lechita de soya, le preparo sus batidos y esto le ayuda bastante a consumirlo, así que no hay ningún problema. Me pasa también con el melón. No le gusta la textura, entonces lo preparo en refresco y se lo toma. Es una manera muy buena y sabia también para aquellas mamás que no saben qué hacer porque sus hijos no comen frutas. Ya está la papaya. Continuamos con la leche. Vamos a verter la leche aquí en nuestra licuadora. Las 2 cucharaditas de azúcar morena, fíjense bien. Prefiero que sea azúcar morena porque es mucho mejor. Y la cucharada de mantequilla de maní,
que eso es lo que nos va a dar la fuente de energía que tanto necesitamos. Acá está. Listo. Ahora sí, ya estamos preparados para licuar el contenido de nuestra licuadora. Y comenzamos así. Es recomendable para las personas que hacemos entrenamiento, lo podemos tomar antes del entrenamiento. Esto es prácticamente un desayuno bueno, un desayuno completo que nos va a ayudar a estar mejor. Para aquellos que entrenamos, créanme que estos son unos batidos esenciales y más que todo porque en este tiempo pues se nos acaba el dinerito fácil, no tenemos para comprar los suplementos. ¿Qué mejor entonces que un delicioso batido hecho en casa, lleno de todas las propiedades que nuestro cuerpo necesita? Acá lo tenemos ya, un excelente color, huele riquísimo. Eso fue lo que desayuné en mi casa hoy tempranito, así que por eso me siento cargada de energía, llena de pilas para empezar muy bien el día con pie derecho y, ¿por qué no?, acá en BTV con Café Caliente. Ahora nos vamos rápidamente con la rutina de ejercicios que va a complementar pues la buena alimentación para tener excelentes resultados en poco tiempo. Esta rutina es entregada a ustedes gracias al coach Kevin Flores de la Vía Olímpica y a su servidora. Gracias, Diana, por esa increíble rutina. Por supuesto, hay que empezar a hacer ejercicio en casa. Y déjenme contarles que en su mesa, en su hogar, no puede faltar este delicioso Café Icali. Por supuesto, hay que disfrutar de Café Icali, de esta gran promoción. Pues nuestra promoción es de 3 bolsas de 12 onzas por 250 lempiras. Y no, aunque usted no lo crea, el envío es totalmente gratis a domicilio. Así que usted no tiene excusa para disfrutar de Café Icali. Vamos a continuar con más y Marielita nos tiene que contar algo. Adelante, Mariela.
Así es, Luisito, ese día es bastante bonito, un 13 de mayo, un nublito de semana. Y justo ese momento también es ideal para que usted se pueda comunicar con nosotros al 3182-3948, nuestra línea de WhatsApp, para enviar sus felicitaciones, sus saludos. De repente, si quiere transmitir un mensaje, saludarnos y darnos algunos tips, también son bien recibidos de parte de todos nuestros cafezosos. Recuerde que también usted, si tiene algún cumpleañero el día de hoy, nos puede enviar la fotografía de su cumpleañero para que nosotros lo podamos felicitar al final del programa. Colóquenos el nombre y también envíenos la fotografía. O de repente alguna felicitación o alguna persona que extraña de repente que no ha podido ver, dele la sorpresa a través de Café Caliente al 3182-3948 enviando su fotografía y de repente también algunos saludos. Yo especialmente me voy a trasladar ahora a la parte de Facebook Live. Yo sé que muchísimos nos están viendo por allá y yo quiero agradecerles por siempre estar conectados con nosotros y no solamente en televisión. Así que le voy a mandar saludos a José María Esquivel Márquez. A usted muchísimas gracias por su saludo y también por su bonita consideración. Saludos hasta Guanajuato, México. También quiero saludar a Angélica Gallegos. Angélica, muchísimas gracias, cafezosa hermosa, que estás conectada con nosotros a través de Facebook Live. Y no, N. Conchita Rodríguez, saludos a todos. Luis Fernando Flores, Circe Hernández, Diana Paz, en especial a mi muñeca, dice, a mí. Y a todos los de detrás de cámaras, a todos ustedes, equipo también, saludos cordiales. Y está bien, yo también le quiero mandar un saludote hermoso a una cafezosa divina, linda, muy especial para nosotros. Y hablo de Michi Navarrete. A vos, amor, gracias por estar conectada siempre con nosotros y disfrutar de Café Caliente por Facebook Live. También con Angelito, a ustedes un abrazote enorme. Gracias por continuar con nosotros y a ustedes también. Si de repente se mueven de su casa o se mueven de la sala, alguna parte de su casa, y quieren seguir sintonizando Café Caliente, lo pueden hacer. Se transmite totalmente en vivo en Facebook Live. ¿Cómo nos encuentran? Solamente como Café Caliente en Facebook. En Instagram nos encuentran como Café Caliente BTV y también nuestra línea disponible de WhatsApp del 3182-3948, recordándoles para que nos envíen sus mensajes y sus felicitaciones también en este día, recordando que hoy se conmemora el Día del Niño Hospitalizado, así que a todos los guerreros y todas las guerreras que usted también quiera enviarle saludos, este espacio va a ser de ustedes. Ya, desde ya es de ustedes para que podamos leer sus mensajes y sus saludos, así que muy, muy pendiente. Yo les mando un abrazo enorme y un beso, así que gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a ir una pausa, pero ya regresamos con más. Este es un día muy especial y bueno, debería ser los 365 días del año, pero hoy quiero aprovechar para decirte, madre, cuánto te amo. A pesar de las diferencias, a pesar de la igualdad de caracteres, sabemos que el amor siempre está. Gracias por ser y gracias por estar siempre. ¡Feliz Día de las Madres! Ya estamos de regreso con más de Café Caliente. Hoy conmemorando el Día Internacional del Niño Hospitalizado, para todas aquellas madres, para todos aquellos niños guerreros que están luchando contra alguna condición en este momento, pues estamos dedicando este programa de Café Caliente a ustedes. Ya tenemos pues vía Skype a nuestro invitado de lujo de hoy. Nos acompaña el pediatra Guillermo Pinel. Para nosotros es un honor tenerlo, doctor, así por medio de Skype, pero siempre en comunicación, que es lo importante. Hoy es un día pues en donde se recuerda tanto a niños como mamás, ambos guerreros que tienen tal vez meses en una sala de hospital luchando contra alguna condición. Bienvenido, doctor, buenos días. Un placer saludarles, gracias por la invitación y pues a toda su apreciable teleaudiencia, hablarles un poquito acerca de esto que realmente como padres, ya no como pediatras, sino como padres, no se lo deseo a nadie. Esto es una cuestión que a cualquiera preocupa, por sencilla que esta sea. Así es, por sencilla. Y bueno, hablábamos extra cámara acerca de las diferentes circunstancias por las cuales un niño podría estar hospitalizado. Hablamos de la, por ejemplo, de la sala de niños quemados, que sabemos que este es un proceso largo, es un proceso difícil en el que los padres están siempre en conexión con sus hijos y viendo ese progreso o tal vez el, no tanto, que es la mejoría de su niño en esta sala.
Es correcto, y mire, Diana, una de las cosas que más tenemos que ver nosotros es que la huella psicológica que le queda a este niño no solo es su enfermedad, sino también es el hecho de estar en un ambiente completamente diferente al de casa, el no saber qué es lo que le está pasando, porque habitualmente el niño es el último que se da cuenta de lo que está sucediendo. Recuerde usted que entre más pequeño es el niño, menos nosotros le informamos. Y eso es una de las cosas que nosotros siempre queremos cambiar. Al niño hay que hablarle, por pequeño que sea, hay que explicarle bien qué es lo que está pasando, qué es lo que está teniendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vaya, un niño quemado. Este niño en muchas ocasiones le dice al papá: papá, vámonos. Ya me cansé de estar acá, ya no quiero seguir acá, ya basta, me duele y quiero ir a casa porque yo sé que en casa me puedo curar. Entonces hay que explicarle a este niño, por ejemplo, que el proceso va a ser un poco largo, que va a quedar con algunas cicatrices, pero que va a estar bien, y darle ese apoyo. Por ejemplo, en este caso, que no le deseo a nadie que lo hospitalicen a un niño por COVID-19, en donde habitualmente los niños tienen que estar solos porque tienen que ser llevados. Algunas ocasiones no se puede poner a otra persona que lo cuide dentro del hospital porque pues no está indicado, y los niños están solo con el personal de salud por las medidas de restricción necesarias que se deben de tener en este caso. Entonces es bastante doloroso. Es por eso que yo siempre les digo, antes de hospitalizar a un niño, mejor cuidémoslo mucho, y cuando el médico le plantee la posibilidad de que sea en casa, que podamos hacer algunas de las cosas, sigamos al pie de la letra lo que el médico les dice para evitar esto. ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente, porque las secuelas psicológicas que le van a quedar a este niño van a ser permanentes. Tocó un tema sensible, un tema que sabemos que estamos viviendo en ese momento, y tampoco podemos obviar la situación. Vemos los casos de enfermos por COVID-19 y que los niños también pueden contagiarse. Pero hay algo que acaba de moverme mucho, lo que usted mencionaba, que el niño podría estar solo en una sala. Imaginemos a un niño de dos años, por ejemplo, pasando por esta situación, preguntándose dónde están mamá y papá y viendo de vez en cuando a personal médico. Es ahí donde debemos poner nuestras barbas en remojo y decir: ¿valdrá la pena que yo salga de mi casa de manera innecesaria? ¿Valdrá en serio la pena que me vaya a dar esa vuelta cuando simplemente porque estoy aburrido y quiero salir de la casa y lo que voy es a conseguir un contagio? Correcto. Y algo bien importante, porque el otro día platicábamos acerca del uso de las mascarillas en niños, y ya se sabe que en niños menores de 3 años no deben ser utilizadas las mascarillas, porque el niño se la toca, porque el niño no tiene la conciencia de tener esa mascarilla y porque puede provocarle problemas respiratorios. Eso hace que la contaminación y la forma de transmisión sea más sencilla. Entonces, si el niño es menor de 3 años y no hay una emergencia por la cual sacarlo de casa, no lo saque. No tiene necesidad de salir. Segundo, si es usted el que tiene que salir de casa, mantenga todas las normas ya establecidas: uso de mascarilla, utilización, ojo, con esto de los guantes, que a mucha gente le dice que se coloquen guantes. Que sí, que hay que no. Tener cuidado porque, exactamente, porque el paciente, la persona que cree que al tener guantes está protegida, lo único que está protegida son sus manos, pero los guantes están contaminados. Por lo tanto, bote esos guantes. En cuanto toque algo, bótelos y pongas otros. Y hay gente que anda con niños y anda con guantes. Y con esos guantes contaminados toca al niño. Sí, le agarran la manito. De nada nos está sirviendo. De nada le está sirviendo. Entonces, lo que hay que hacer es ser lógicos. Utilicemos muchísima agua con jabón. Por lo menos 30 segundos para lavarnos las manos. Si no tenemos agua y jabón, utilicemos el gel con base alcohólica. Y otra de las cosas importantes, no salgamos si no es necesario. No hay nada que ir a hacer a la calle si no tenemos que realmente salir. Sepan lo que, si yo pudiera, me quedaba en mi casa permanentemente, claro, con mis hijos.
Claro, y es que es tema delicado. Es tema delicado porque, pues, en muchas familias los niños están sanos, no hay ningún problema, pero debemos cuidarnos del COVID-19. Ahora, hay familias que están pasando por una situación fuerte, por ejemplo, un niño paciente oncológico. Esta situación es complicada y se viene a empeorar en caso de contagio por COVID-19. Entonces, es bonito, de verdad, yo estoy viendo su consultorio, es en el consultorio, ¿cierto, doctor? Yo estoy viendo un lugar tan bonito, un lugar tan acogedor para los niños, que en casa podemos hacer lo mismo. O sea, la casa es el lugar donde los niños van a estar más a salvo. Entonces, como mamá, debemos echar a volar nuestra imaginación y hacer espacios para que los niños se sientan cómodos, no deseen tanto salir a la calle o ir a visitar a sus amiguitos. Y más que todo para estos niños pacientes oncológicos, que de verdad hay muchos padres que están al pie de la bandera con esta gran batalla. Es correcto, y mire, algo bien, bien importante que usted acaba de mencionar, que son pacientes que por fuerza tienen que estar en un hospital, por fuerza tienen que ir a un centro donde van a recibir atención médica. A estos niños hay que hablarles con la verdad siempre. Hay que decirles, mira mi amor, te va a doler lo que te van a hacer, te van a provocar algunos malestares, pero vas a estar bien, aquí está papá, aquí está mamá, los doctores. De hecho, el lugar donde ellos reciben atención aquí en Tegucigalpa es un lugar muy bonito, es un lugar muy acogedor, es un lugar bien dotado de todo lo que se necesita. A veces hay carestía, ya lo sabemos, pero hay una fundación que tiene un corazón tan grande que ojalá todos lo apoyáramos para poder seguir ayudando a estos niños, ya que el porcentaje de curación, por ejemplo, de la leucemia linfocítica aguda es arriba del 95%, y eso es increíble que en un país tan pobre como el nuestro hayamos conseguido algo tan grande, ¿no? Porque anteriormente los pacientes con leucemia linfocítica aguda morían en grandes cantidades. Actualmente no sucede. Eso pasó después de 20 años de haber cambiado completamente un montón de cosas. Por lo tanto, a ese niño que necesita ir a un hospital por fuerza, como ser los niños que tienen problemas de cáncer, o por ser como ser niños que tienen inmunosupresiones y tienen que estar recibiendo ciertos medicamentos, a esos niños pues hay que cuidarlos muchísimo, hay que ponerles todas las medidas necesarias. Si tiene menos de 3 años, no le ponga mascarilla, sino que utilice algún método de barrera. Barrera significa ponerle ya sea lentecitos como estos, que hay algunos que ya están, o si no, las mascarillas que ya han visto ustedes que tienen, que están haciéndose últimamente. Si son chiquiticos, menores de 1 año, ponerles una sabanita encima de la cargador. Utilizar alguna medida de barrera para que ellos no se contaminen con el COVID-19, porque sabemos que ellos están en mucho riesgo. Y yo desearía pues realmente que todos estos niños no necesitaran estar hospitalizados, pero cuando es necesario, pues sepan lo que nosotros los pediatras y las personas que estamos a cargo de niños que están hospitalizados, ponemos alma, vida y corazón para que ellos sufran lo menos posible, y que cuando las cosas no salen bien, sepan lo que nosotros también sufrimos. Claro, el papel del el pediatra es sumamente importante en este proceso por el cual pues atraviesan muchos niños, también los padres de familia en conjunto. Y hablando de ese papel, doctor, yo estoy segura que usted ha vivido muchas experiencias, más que todo con niños, y ya sabemos que pueden ser niños distintos, pueden pasar las semanas y puede ser desfile de niños que llegan a su consultorio, pero el cariño siempre está ahí, el recuerdo para todos esos niños. Coméntenos acerca, pues, de esas experiencias. ¿Alguna experiencia así bastante, bastante fuerte que usted haya vivido con esos niños? Y bueno, así como lo estamos mencionando hoy, los niños hospitalizados. Mire, yo tuve una experiencia de una niña que estuvo hospitalizada casi un mes, entre tenerla hospitalizada en el materno infantil y en clínicas privadas, en donde le habíamos encontrado un diagnóstico, tenía 14 años, le habíamos encontrado un diagnóstico de leucemia linfocítica aguda, y pues había que hacerle un tratamiento bastante intenso. Ella lo que tenía era una fístula que había hecho entre la región anal y el intestino. Uno de los mejores hematoncólogos hizo el diagnóstico de leucemia linfocítica aguda,
Pero un día me llamó, él de cariño me dice Memo y me pregunta, Memo, ¿cómo va tu paciente? Pues ahí va malita, doctor, vamos a ver cuánto se la mando para que empecemos ya con la quimioterapia. Y él, solo me dijo, Memo, fíjate que no sé por qué, pero quiero hacerle otra médula. Maestro, lo que usted diga, usted es el que sabe en estas cosas, yo estoy a su orden. Mándamela, por favor, al materno, yo te la voy a hacer. Personalmente yo te la voy a hacer, es que la anterior yo no la hice. Pues se le hizo la médula ósea, que es un examen que es en la cadera, se le mete una aguja para sacar muestra de la médula ósea. La paciente regresó, la seguimos manejando. A los 5 días el doctor me llama y con lágrimas en sus ojos me dice, Memo, no te puedo explicar, pero la paciente no tiene nada. Wow. Teníamos como unos 18, 19 días de tenerla hospitalizada. Y realmente cada vez que recuerdo eso, le toca a uno las fibras porque era un diagnóstico muy difícil. Yo se lo di a la familia, se lo di a la paciente, 14 años, ya entiende, ya sabe de lo que estamos hablando. Lloramos, yo también, mucho cariño. Y el hecho de cuando yo llego a decirles, no sé cómo, no sé por qué, pero no está la leucemia. Sépalo que un carnaval era poco en ese hospital. Fueron gritos, llanto de todos. Y que conste, ahora la paciente me trae a mí sus hijos. Y es una de las cosas que le toca a uno lo más profundo. La gente piensa que a uno, pues, a veces solo se fija en el dinero, en lo que cobra. Y realmente no, realmente la parte sensible está ahí. Para nosotros a veces es difícil porque también he tenido casos en los cuales no me ha ido bien con los niños, no han evolucionado como yo quería, las cosas no salieron bien, y pues desafortunadamente hemos tenido que trasladarlo a unidades de cuidados intensivos. En las unidades de cuidados intensivos tampoco ha salido bien la cosa y el paciente pues desafortunadamente ha fallecido, ¿no? Y sépalo sinceramente, de corazón se lo digo, a nadie, ningún médico quiere que las cosas salgan mal, ¿no? Pero la gente a veces piensa que uno no tiene sentimiento, no tiene sensibilidad y están muy equivocados porque realmente solo uno sabe lo que a veces le toca vivir, afrontar. Preguntarse qué hice bien, qué hice mal, me habré equivocado, empezar a leer, a buscar qué otra cosa había que hacer y no encontrar una respuesta. A veces es sumamente difícil porque realmente pues, no somos dioses, tratamos de estudiar mucho, tratamos de actualizarnos, a veces lo logramos, a veces no, y pues sí, es sumamente sensible, es sumamente difícil. Y el cariño que se le tiene a cada niño, sépalo sinceramente que es como que si fuéramos un segundo papá. Muchos de los pacientes, a mí me da risa porque cuando yo entro al Seguro Social, por ejemplo, en la Kennedy, yo trabajo en el Seguro Social de la Kennedy, cuando un niño corre a abrazarme, cuando un niño corre a darme un beso, pues le toca las fibras a uno y dice, bueno, por lo menos estoy haciendo bien las cosas ahorita. Y continuar haciéndolo bien es difícil porque hay que tener dedicación, hay que tener esmero, hay que tener tiempo. Recuerden que tenemos familia, tenemos hijos. Mi hija menor, por ejemplo, ahorita me pregunta, papá, ¿por qué viniste tan tarde? Papá, ¿por qué no te puedo tocar? Yo le digo, espérate, mi amor, tengo que bañarme, cambiarme. Después me abrazas. Mi hija solo tiene 4 años y a veces es la que más duro me pega porque es la más chiquita. Claro, claro. Tragos amargos, lágrimas de alegría. Hay tanto de verdad que contar en una profesión tan bonita, tan noble, una rama de la medicina tan hermosa como es la pediatría. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por contarnos estas experiencias. Son miles y miles de historias que tienen pues tantos doctores también y usted, que después es nuestro doctor consentido acá en Café Caliente. Rápidamente, ya para despedir pues esta entrevista, una recomendación para aquellos padres y un mensaje como profesional, porque no todos los profesionales de la medicina son fríos.
tienen su corazoncito y de verdad lo sienten. ¿Qué mensaje le daría usted a esos padres que están atravesando una situación de estas? Miren, una de las cosas más importantes que yo siempre recomiendo es visite al médico al cual usted le tiene confianza. Siga adelante con esa persona con la cual usted tiene un nexo. Este médico puede mandarlo donde otro para que le dé una opinión, pero siempre pregúntele a él. Siéntase, sépalo que nosotros los pediatras a veces somos parte de su familia. Siempre seremos parte de su familia, por lo menos de mi parte así lo han, durante 20 años he sido pediatra, así lo han visto mis familiares, mis pacientes, los papás, por lo tanto, siéntase en la confianza de poder preguntar, y si usted no encuentra la confianza que usted necesita, busque a otro, que esta persona, sépalo, sinceramente, vemos muchos que tenemos el corazón abierto para ustedes, que tenemos ese sentimiento puro y sano para poderle ayudar con lo que necesitamos. Creo que a veces la verdad es más importante que cualquier otra cosa. Y otro, lo último que sí les quiero decir, sigan las indicaciones de su médico. No inventen. Recuerden que si el médico le recetó 4 medicamentos, no vaya usted a la farmacia y diga, véndame solo estos 2, porque estos otros 2 no los voy a tomar. Sí. Haga lo que el médico le dice y no lo que usted quiere. Así es. Doctor, muchísimas gracias por atender esta comunicación vía Skype. Esperamos nuevamente tener otro contacto con usted para tratar otro tema de interés para los padres de familia y cómo de verdad sobrellevar los problemas médicos que se puedan presentar con nuestros niños. Gracias de nuevo, bendecido día y esperamos estar en contacto. Muchísimas gracias, hasta luego, nos veremos. Bien, con esto, mis queridos amigos de Café Caliente, pues les pedimos que se queden con nosotros y ¿pero qué pasa en ese segmento de chisme? Dios mío, muchachos, respiren, relájense. Bueno, acá estamos ya desde la cocina, listos para llevarles a ustedes nuestra segunda receta. Hoy, señores, acompáñenme porque vamos a comer carnita de res. Por acá ya tengo preparado pues el arrocito, que va a ser el complemento, va a ser una de las guarniciones que nos acompañará en el plato de hoy. Y vamos a hacer unas deliciosas fajitas de res en salsita de ajo con hongos. Así que pendientes ustedes ahí en casa porque esta comidita va a quedar riquísima. Vamos a irnos rápidamente con los ingredientes y aquí tenemos ya las fajitas de res respectivamente cortadas, cortadas del lomo. Es una carne muy noble, una carne muy suavecita, muy rica y yo sé que a todos les va a encantar. Tenemos por acá una taza de hongos, pimienta negra, ahí la tenemos la pimienta negra, la sal. Es indispensable para salpimentar estas dos cositas, vamos a utilizarlas y la mantequilla amarilla. Vamos a comenzar salpimentando de esta manera y ojo, el ingrediente de hoy es pues la salsa negra. Vamos a utilizar esta salsa inglesa deliciosa por parte de Essentials que le va a dar el toquecito que necesita nuestro platillo de hoy. Comenzamos entonces salpimentando de esta manera. Recuerden, siempre al gusto. Vamos a ver, yo creo que ya nuestro arrocito prácticamente está. Vamos a salpimentar la carnita. Colocamos también la salsita, la pimienta negra. Gracias, Teddy, el mejor asistente. Y Rosy también, que me hace bastante falta, por supuesto. Ahí está, fíjense bien. Les mencioné que es en salsita de ajo. Aquí a la par de la carne ya tengo cortados 4 dientes de ajo, pues picaditos de la mejor manera para que usted lo sienta riquísimo. Aquí está y ahora rápidamente vamos a ponerle la salsita inglesa o la salsita negra. Esto para que le dé un toque riquísimo a nuestras fajitas de res. Vamos a colocar un poquito más. Essentials Everyday dice presente en la cocina de Café Caliente.
Bien, vamos a dejar que la carnita se impregne bien de los juguitos, de todo lo que hemos preparado. Y a continuación nos vamos directamente a la sartén que ya la teníamos calentando. Y colocamos nuestra mantequilla amarilla de esta manera. Vamos rapidito entonces a preparar esto tan delicioso. Antes de que se deshaga todita la mantequilla, vamos a agregarle el ajo para que se vaya impregnando ese ajo de la mantequilla María y viceversa. Y de verdad que da unos sabores, unos olores riquísimos. Ya se siente de verdad acá en la cocina de Café Caliente esto tan delicioso. Bien, gente, si se fijan bien, el ajo se empieza a tostar rapidito. Entonces, rapidito colocamos nuestra carnita y la repartimos así. Vamos a darle vuelta para que comience a cocinarse riquísimo. Ese es un plato que usted puede acompañar con el arrocito blanco. Puede ser con una ensalada verde bien cargada y con unos vegetales sudados, como usted quiera. Fíjense bien, también con un puré de papas, Teddy, tenés toda la razón. Fíjate que un día de esos vamos a hacer un puré de papas riquísimo. Aquí vamos a utilizar el hornito para que prueben ese puré de papas rico que se hace en la cocina de la mamá que cocina. Aquí tenemos ya la carnita, entonces le damos vuelta. Huele rico, gente, claro que sí, huele delicioso. Ya se comienza a impregnar entonces la carnita con nuestra mantequilla María y también con el ajo. El ajo es de verdad el toque delicioso y por supuesto la salsita negra Essentials Everyday que estamos utilizando hoy en nuestra cocina de Café Caliente. Vamos a darle más vueltecita y adentro de poquito vamos a agregar los hongos. Solo le vamos a dar chancecito de que la carne se cocine un poquito más. Y entonces, ¿tiene hambre, mi querida? Por acá estoy escuchando que tienen hambre. Aquí hay comida, tigre, tranquilo. No se preocupe, nuestros compañeros en Master dicen, tenemos hambre, no hay problema. Aquí hay más comida. Así que, sí, es que dicen que lo que pasa, el problema es que no les dejas nada, Luis. Pero dice Luis, compañeros, que él está enfermo, así que por favor que lo entiendan, que por hoy, no sé, dice que tiene un problemita ahí en una pierna. Bueno, ya casi nuestra carnita pues está cociéndose bien y es el momento de agregar los honguitos, fíjense bien. Vamos a agregar los honguitos de esa manera, los dispersamos así para nuestro riquísimo platillo de hoy acompañado con el arrocito blanco que miren, ya está. Ahí lo tenemos. El arrocito ya está, Angelito. Y acá también nuestra carnita. Vamos a dejar que se consuma un poquito en sus juguitos también. Tapamos el arrocito por acá. Me desaparezco por ratos, pero luego aparezco. Aquí está. Tapamos nuestra carne y hasta acá, pues, esta primera parte de la segunda receta de hoy acá en la cocina de Café Caliente. Pero usted pendiente porque todavía falta servir este riquísimo plato para todos ustedes. Y también tenga pendiente que pues estamos en constante conexión con usted por medio de nuestras plataformas, ya sea Facebook o Instagram. Puede enviarnos sus recetas, las compartimos acá, sus tradiciones en la cocina, en fin, lo que nos quiera contar. Acá a la mamá que cocina en Café Caliente. Un abrazo enorme. Nos veremos en un ratito cuando ya sirvamos nuestro platillo delicioso. Mientras tanto, nos vamos hasta otro sector de la casa. Marielita, Mariela tiene algo que contarles, así que pendientes. Así es, Benita, vénganse para acá para disfrutar con nosotros y también ese contacto bonito que tenemos con ustedes desde casa a través de la línea de WhatsApp 3182-3948, disponible para que nos envíen sus mensajes, nos envíen sus saludos y también al final del programa estaremos felicitando a los cumpleañeros, así que ustedes nos envían la fotografía junto con el nombre de su persona especial para felicitarla en este día. Así que vamos a dar lectura a algunos de los mensajes que ustedes nos han enviado en este día. Y acá tenemos un mensaje que nos dice, hola, buen día, Café Caliente, ya días no los veía y nos manda unas caritas felices
y sonrojado. Así que muchísimas gracias, Cafezosa y Cafezoso, por sintonizarnos en estos días. Recuerde, puede vernos en Facebook Live, Café Caliente, y también en Instagram como Café Caliente BTV. Recuerde, 3182-3948 para sus mensajes y sus felicitaciones también en este día. Producción me da indicaciones. Y tenemos otro mensaje que dice: saludos a toda la familia de Café Caliente, en especial a esa niña hermosa, Mariela Rodríguez. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo a la distancia. Los vemos desde Santa Rosa de Copán y nos manda un icono de amor y paz. Y también la televisión y el café. Muchísimas gracias. Saludos hasta Santa Rosa de Copán. Un besote. Gracias por sintonizarnos. Café Caliente, siempre las puertas abiertas para ustedes. Y qué bonito que estemos en sus hogares. Qué hermosa y bella amorzote desde Honduras, Puerto Cortés. ¿De dónde eres? Me dicen por acá. Muchísimas gracias. Un besote. Yo soy capitalina, 100%. Muchísimas personas piensan de repente que soy de Santa Bárbara o soy de la zona occidental, pero no, soy capitalina 100%, pero sí viví como en el 99, un año en Puerto Cortés. Así que un saludo hasta el puerto. Me ponen por acá: te amo, Mariela, regálame una vueltezota, dicen por ahí. Como es una vueltezota, ustedes. Un besote, gracias, enorme, gracias por sintonizar. Hola, Mariela. Una vueltezota. Bueno, es que no es la vuelta así. La vuelta te la están pidiendo así, es súper sexy, ¿eh? Te levantas el saquito. No, es que no pidieron vueltecita, pompita, que la vueltecita es chiquita. Tiras un pico, así se dan las vueltas. Es que, mira, producción me mandó a indicarte cómo es la vueltecita que tenés que dar, mira. Okay. Yo la voy a hacer primero y después vos las me seguís. Primero, vas a ponerte la mano en la cintura y vas a dar la vuelta así, ¿ves? Despacito, ¿ves? Después te agarras el saquito, te lo socas para que se te mire la figura y después le haces aquí y tiras un pico así, como dice Teddy, aquí así, ¿cómo? Así, ¿ves? Ahí, esa es la vuelta. Vamos a ver si Mariela aprendió. Me están diciendo que vamos a una pausa comercial. No han dicho nada, aquí estoy escuchando, no les crea. Vaya, ¿lista? Vamos a ver. Vamos con un contacto en vivo en este momento. Despacio. ¿Lista? Ajá. Música, okay, producción. Okay. Ahí está la música. Me voy a preparar. Ahí va. Uno siempre aprende en eso. Ahí está, ¿ves? Vamos. Con las manos en la cintura. Así, ahora para atrás, despacito. Ajá. Despacito, vaya, date vuelta. Date vuelta. Ahí. Ahora te socas el saquito para que se te mire la figurita. Vamos a ver. Y después te das la vuelta y tiras el besito. Ok, vos lo vas a hacer conmigo. Va, lista. Ahí está. Vamos. Uno. Ahí está. Te socas el saquito. Ahí. Te das la vuelta. Ahí está. Y el cinco. ¿Cómo es, Teddy? Ahí está. ¿Viste que sí se puede? Yo no sé cuál es el miedo. Es que Mariela es bien penosa, pero ahí está, hay que darle instrucciones. Así que ahí está la vueltecita. Cada vez que te pidan la vueltecita, vos vas a hacer lo mismo. Tenemos un mensaje, vamos a ver, que nos dicen nuestros televidentes. Un saludo y besos para Diana, está hermosa. Ah, otra que hay que darle clases de la vueltecita. Y manda una carita enamorada. Hay que darle clases de la vueltecita porque la vueltecita en Café Caliente se da como se debe, señor. Con todo, ¿verdad? ¿Sí, bueno, o no? Ya estamos aprendiendo con vos a dar la vueltecita. Yo quiero invitar a Circe. A Circe en este momento. No, cuando le toque a Circe, que Mike, nuestro televidente, le pida una vueltecita y se le va a hacer. Saludos para todo el staff de Café Caliente, viéndolos tomando mi taza con café. Saludos para Oscar, atentamente, Andrea Siloé. Viéndolos siempre. Y lo pone un corazoncito. Andrea hermosa. Un besote para Andrea Siloé. Qué bonito mensaje, Andrea, y gracias por disfrutar también Café Caliente con nosotros. Así es. Bonito programa desde Puerto Cortés, Mariela. Mira que ya te estoy ayudando a leer los mensajitos. Sí, oigan, qué bonito que nos están escribiendo desde Choloma, Santa Rosa, Puerto Cortés. Gracias por sintonizarnos, gracias por disfrutar el programa de Café Caliente con nosotros. Esperamos poderles transmitir esta alegría bonita que nosotros tenemos aquí en el programa para ustedes y que con mucho cariño venimos cada mañana a trabajar todo el equipo para hacer posible el programa de Café Caliente. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariela. Me dejó esperando su respuesta ayer, que si tenía o no tenía novio. Porque sí me gustaría ser yo su novio. Y le mando mi corazón, mi heart. En muestra de mi amor hacia usted, le mando un beso, un kiss. Soy Elvis, bye, porque
No les digo. No les digo, Mariela, dejo solo aquí. Vaya, vení, Mariela, así que hay que dar otra vueltecita. No, no, el besito es hoy. Vaya, venite. Miren ahí cómo huye, ¿ves? No, no, qué me barbaridad. Llamaron. Me ocupaban. ¡Qué mentira! me ocupaban aquí detrás de cámaras. Estábamos revisando algo, Luis. Ajá. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Hay otro mensaje, vamos a ver, que creo que es la vueltecita de Mariela o de Circe. Hola, buen día. He gozado con Luisito, dándole las instrucciones a Mariela. Yo le dije, pero ella es bien penosa, dice. Y él también lo sabe. Besos a todos. Un saludo a la gente de Puerto Cortés. Vivimos un año allá. Ahí está, un besote para la gente de Puerto Cortés, por supuesto. Gracias por sintonizarnos y gracias por sus mensajes. Sí, es que dicen que la vueltecita tiene su táctica. Entonces, cuando uno da la vuelta y el saco está planito, entonces está así, hay que... Es correcto. Mira, ya vas aprendiendo. Hay que dar la forma. Un aplauso para Mariela. Están muchísimos, muy buenas tus instrucciones, Luis. Tenemos muchísimos mensajes más, pero vamos a ir a una pausa comercial y ya vamos a regresar. Un día como hoy sucedía esta tragedia en Santiago de Chile. Esta información la supo aquí en la Casa de Café Caliente y continuamos con más. Usted no se mueva. Así es, hermosa Circe. Gracias por esa información interesante. Y por acá también, un día como hoy, 13 de mayo, se conmemora el Día del Niño Hospitalizado. Y es por eso que hemos tenido invitados especiales. En este caso también continuamos con nuestros invitados especiales. En este caso nos acompaña Ana Jensi Espinal. Vamos a hablar acerca del punto de vista también como padres. En este caso, una situación de repente que puede ser no tan fácil, complicada, para tanto para los familiares como al niño, pero también hay muchísimos ejemplos de fortaleza, de mucha fe, de mucha paciencia también, y es por eso que nos acompaña Ana Jensi. Muy buenos días para ti. Hola, Mariela, buenos días a todos. Buenos días. Fíjate que estamos viendo algunas imágenes. Vos me compartías el día de ayer algunas fotografías con las madres de familia, pues que se están dando fuerza juntas en este caso. Pero contanos un poquito acerca de la historia, tu caso con Sofi. Bueno, Sofía tiene 12 años y fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Uno como padre nunca se espera estas enfermedades, pero suelen pasar. Y la verdad que le cambia la vida a toda la familia y a todas las personas que nos rodean. Pero es algo muy bonito porque conocemos nuevas personas, conocemos otros casos que son peores. Y nos hace reflexionar acerca de cómo estamos viviendo, ¿verdad? Como personas. Y pues hoy es un día especial, como vos dijiste, es el día de los niños hospitalizados. Y pues en este hospital hay muchos niños así. No te pude mandar todas las fotos porque algunos papás no quisieron, entonces, solo sí, de algunos. Pero sí, animando, ¿verdad? A todas esas mamás que nos están viendo en algún hospital o que podrían llegar a este punto para que tengan fe en Dios, ¿verdad? Que Él es el que decide si nuestros hijos se quedan o se van. Entonces, más que todo, animarles y tener confianza en Dios. Hay algo bastante bonito, Ana Jensi, que como creyentes en Jesucristo lo sabemos, que Dios da batallas a sus guerreros más fuertes. Y en este caso, yo pues no tengo ninguna duda que todas y cada una de las madres que en este momento pues tienen algún niño hospitalizado son unas guerreras, y las guerreras más fuertes que tiene pues nuestro Padre Celestial. Igualmente los padres de familia y a las familias pues que les da pues alguna situación como la que ustedes están viviendo en esta parte. Contame un poquito, porque vos sos bien amorosa, bueno, cada uno de sus padres son bien amorosos. Contame cómo es el poder darle ánimo a Sofi, porque los niños siempre andan alegres, incluso creo que los niños andan más positivos que los papás. En este caso creo que a los adultos se nos hace más complicado, pero contame cómo es esa relación bonita para que también muchísimos padres de familia, muchísimos familiares puedan tomar este ejemplo de ustedes dos. Acá las estamos viendo ya en pantalla. Gracias, Mariela. Sí, gracias. Fíjate que, bueno, con Sofía ella siempre ha sido una niña súper alegre, le encanta andar bailando, vos sabés, y cosas así, ¿verdad? Igual que mi otra hija, pero cuando... Esto, recuerdo que cuando salió de cuidados intensivos, porque estuvo 12 días ahí, recuerdo que ella salió de ahí y estaba súper triste, porque al despertar y reaccionar y ver que estaba en un hospital y que no salíamos, era como, creo que era un poco estresante para ella, o ya
tenía como ansiedad y quería irse, solo pasaba llorando. Y recuerdo que en una ocasión nos dieron de alta y el problema es que siempre tenemos que estar en el hospital, ¿verdad? Porque se le tiene que hacer su diálisis, trasplante, pero ella nos dijo con a mi esposo y a mí, nos dijo que por qué no la dejamos morir, imagínate. ¡Qué fuerte! Y nosotros así como, híjole, ¿qué hacemos, verdad? Pues mi esposo bien amoroso le dijo que no, que tranquila, que era parte del plan y que debíamos esperar y confiar en Dios, ¿verdad? Que todo iba a salir bien. Y así platicamos con ella y estuvimos como leyéndole cuentos, siendo más positivos. Y él, mi esposo siempre hace el chiste como, aquí está su riñón, aquí está su riñón. Entonces, sí. Más que todo, pues, ser positivo ante las situaciones porque son difíciles, la verdad. Pero cuando somos positivos, todo es como más bonito y mejor. Igual todas las pruebas que tenemos en la vida, aunque no sean de enfermedad, cualquier prueba que se nos presenta, debemos de ser positivos y pensar siempre en lo bueno que nos da Dios y en las cosas buenas que vemos a diario, ¿verdad? Así es, correcto. Fíjate que me has tocado el corazón porque realmente sí siento, o sea, mucho amor de ustedes dos. Tienen la bendición pues de tener una hija tan especial como Sophie. Qué difícil esas partes de o sea, ver la reacción de tu bebé. Imagino que fue un poquito complicado, pero me encanta escucharte con ese ánimo, también con esa muchísima fe, porque es parte del plan. Dios siempre nos pone plan y es por alguna razón. ¿Algún mensaje final, Anayensi, que quieras enviar a todos los padres de familia que nos están viendo en este momento y que están pasando una situación similar? Bueno, Mariela, que lo que siempre les digo, abracen a sus hijos, ámenlos, cuídenlos, consiéntalos, solo una vez lo van a tener. Y es súper, no se imaginan las vueltas que da la vida, es bien difícil, la verdad. Pero así como tu madre, ¿verdad? Que siempre los consiente, así tienen que ser todos. Y sí. Claro, y enseñarles, ¿verdad? Lo correcto, enséñenle acerca de Dios, de Jesucristo, enséñenles cosas buenas por medio del ejemplo, no solo se lo digan, sino que sean un ejemplo a sus hijos. Y lo más importante, pues, es eso, ando un poco como sentimental, pero es parte, ¿verdad? Somos mamás y se nos como rompe el corazón cuando hablamos de nosotros. Y no, gracias Mariela por pensar en nosotras, ¿verdad? Y por tenernos presentes en las oraciones, creo que de todos nuestros amigos, y estamos muy agradecidos por eso. Sí, Anayensi, con mi familia, vos sabes el cariño que les tenemos y sobre todo siempre han estado en nuestras oraciones, hemos estado pendientes y me ha encantado pues la fortaleza que ustedes han demostrado y han tenido y un digno ejemplo para los demás padres de familia que también están pasando una situación complicada como esta. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial, de enviar poder y también mandarles muchísima fuerza y muchísimos besos a nuestros pequeñines que están hospitalizados en este momento. Te agradecemos. Un abrazo a todos ahí en el estudio. Gracias. No era, porque ya casi no veo televisión, pero era fan de Café Caliente cuando era muy más joven. Eso. Ok. Y lo seguirá haciendo, Nayensi. Besotes para vos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ok, besitos. Bye. Bye, bye. Nosotros continuamos con más aquí en la cocina de Café Caliente. Ya estamos con la receta lista para hoy. El almuerzo, las fajitas de res en salsa de ajo con hongos, un arrocito y, por supuesto, una riquísima ensalada que estuvimos preparando acá durante la entrevista. Acá tenemos ya servido, vamos a colocar en nuestro plato, fíjense bien, la carnita que ya está. Si usted se fija, ahí está con los hongos, huele muy bien. Y comenzamos a servir en nuestro plato. De esta manera... Ya habíamos hablado acerca de los acompañantes que podría tener este delicioso platillo. Vamos a ponerle unos cuantos honguitos más por acá. Una delicia. Y vamos a ponerle también el caldito, que el caldito es importantísimo para darle ese saborcito delicioso que nuestro plato ya tiene, pero que necesita, por supuesto, acentuar ese aroma. Vamos a pasar por acá el platito, obviamente para dejarlo más presentable, vamos a limpiar las orillitas de esta manera. Y aquí está ya nuestro plato de hoy.
las fajitas de res en salsa de ajo con hongos, un arrocito blanco, una ensalada preparada con tomate, una cama de lechuga y también espinaca. Ahí está, para un almuerzo delicioso, un almuerzo también saludable, pendientes. Así queda lista nuestra receta, gracias a la línea de productos Essentials Everyday. Disfruta de lo esencial en tu vida, todos los días, con tus amigos, ya sea con tu familia o con quien quieras. Con la nueva marca que llegó a supermercados La Colonia, Essentials Everyday, una marca americana que rompe fronteras. Hasta tu hogar con más de 350 productos y los encuentras únicamente en supermercados La Colonia, porque acá te queremos. A disfrutar de este delicioso almuerzo y nos vamos a la pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos con más. Regresamos un más de Café Caliente. Ustedes, televidentes, gracias por sintonizarnos y estar con nosotros, Circe, Café Caliente todas las mañanas. Definitivamente, Luisito, es una alegría para nosotros poder compartir con todos ustedes. Desde temprano le hacíamos la invitación a que usted pudiese mandar la fotografía, sea con su mamá, con su amigo, celebrando algo, festejando algún algo, no sé, cualquier cosa, la vida. Un algo. Un saludo. Así tal cual, un algo. Usted mande la foto. Si usted quiere mandarse saludos, usted solo también. Si usted está, ¿cómo es? Hinchado de alegría. No, hinchado es una palabra bien ofensiva, Chiqui. Se dice brotado de buena energía. Usted está brotado de buena energía. Por favor, mándenle su fotografía. Yo creo que todos estamos bastante rellenitos. No, yo más. Alegría. Pero mira qué bonito, gordito, así como peluche. A mí me falta. Como la... Es que Diana cocina delicioso, televidente. Usted tiene que probar ese sazón de nuestra mamá en casa, claro, de Café Caliente. Cocina, pero... exquisito, es imposible estar flaquito. Bueno. ¿Yo? Sí. Sí, qué bueno, barbaridad, como le hace mala fama. Ya no nos cuida. Vamos a leer mensajes, mejor, Luisito. Excelente programa y más con Mariela, lo más lindo, hermoso, precioso, bella, de la TV hondureña. Una vuelta, por favor. Vaya, yo ya enseñé, ya di instrucciones de cómo son las vueltas aquí. Sí, muchísimas gracias. Con tanta vueltecita, Mariela, me va Mariela. Ya aparece aquí. Trompo, dice aquí Diana, Mariela. Sí. No, pero es que, bueno, Luis ya me enseñó, vamos a ver si te acuerdas. ¿Cómo le enseñó? Ajá, las manos bien. Aquí. Aprenda, que después le toca a usted. Doy una vueltecita. Ahí está, ¿ves? Pongo el saco aquí. Es correcto, para que la gente mire tu hermosura de figura que tenés. Gracias a los pilates. Yo no gracias quería a los pilates. Gracias no a, quién? ¿A quién? A gracias, los pilates. Gracias al fútbol. Dice, buenos días. Una carita sonriendo y manos tapándose los ojitos. Saluditos, Café Caliente de Elena Cruz del Pedregal, hermosísima. Saludos. Un besote hasta el Pedregal, para Elena Cruz. Para Elena Cruz, aquí va la vueltecita de Luisito. Vaya, vale, Luisito. Sí, así como le enseñó Mari, tiene que ser usted. La vuelta del varón es diferente. Así como le enseñó a Mari. Después das la vuelta, enseñas pompitas así, miren. La mirada muévalo, seductora muévalo, 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 muévalo. Y el besito. Es que es diferente. Okay. Así es la cosa. Gracias a nuestra Café Sosa por su mensaje. Y nos dice un saludo para el gordito. C.A.M. Un besote para C.A.M. que a saber quién será, pero gracias por sintonizarnos y por verme bonito, gente. Desde hoy usted se bautiza como C.A.M. Pues está bueno, pues. Es que no hay problema. Un besito. Aquí, gracias por verme bonito, mi gente. Saludos para mis nietas bellas desde Puerto Cortés, dice y nos por ahí. Manda la fotito de sus nietas hermosas. ¡Ay, qué lindas! ¡Preciosas! Yo así me quiero cortar el pelo, como sus nietas. ¡Qué bellas! Bonito programa desde Puerto Cortés. Un saludito hermoso y a las preciosas de Puerto Cortés también. Gracias por sintonizarnos, hermosísimas. Qué hermosa. Besote para Puerto Cortés, que Mariela. Déjenme contarles que hoy me enteré tras cámaras que Mariela vivió a la edad de sus 9 añitos en Puerto Cortés. Mire qué interesante. Mariela. Usted lo supo aquí en Café Caliente, por supuesto. Viví un año por allá. Hola, chicos de Café Caliente. Quiero que me salude a este joven guapo. Se llama Joaquín Canales. Joaquín Canales, qué guapo. Vaya, Circe, un besote para Joaquín. Vaya, Joaquín, un saludo para usted. No se vaya a enojar Mikey, bien. Por favor. Mikey, no. Si no está Mike, viendo, no se enoje. A Mike. Mike, sí. Mike, ay, discúlpeme, Mike. Pues, okay. Es que estoy en Mike. Serio. Correcto. Híjole, no lo sabía. Discúlpeme, Circe, por la ofensa. Gracias.
Y vamos a festejar a los cumpleañeros el día de hoy, señores y señoras. Y comenzamos con Ivette Durón. Felicidades para ti. Que la pases súper bien. Un besote, Ivette Durón. Ivette Durón, hermosísima. Muchísimas felicidades. Te queremos mucho. Carmen Álvarez, también muchísimas felicidades, con muchísimo cariño de parte de toda la familia de Café Caliente también. Uy, espérenme, Andrea Valladares, permíteme. Ah, un besote. Sí, ahí sí. Para ti, guapa, que lo cumpla feliz, que lo pases de lo mejor con tu familia. Bueno, ¿y usted por qué se pone celosa, Circe? ¿Qué no, le pasa? Ahí sí, pero cuando son personas mayores, aquí en Café Caliente, usted debe ponerme mal. Porque yo le mando a picos a quien quiera que le mande picos. Yo quiero agregar al saludo de Circe, de Ivette Durón, una persona muy especial en mi familia, de parte de toda mi familia, Rodríguez Núñez, para usted, muchísimas gracias. Y en este día, bendiciones del Padre para usted y de toda la familia también. Durón Valeriano. Ahí estaba el saludito hecho. Felicidades, Ivette. Hasta San Pedro Sula, ese saludo. Bueno, nos tenemos que ir, compañeras televidentes. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Pero no se preocupe, mañana venimos con más, por supuesto, su cita es en punto de las 9 de la mañana aquí en BTV, así que no se lo puede perder. Nos vemos, será hasta mañana.